habla Chivatón. Este video es para los chivatones y las chivatonas de la UCI. Ustedes que se encargan de escribirnos a nosotros aquí y ponernos comentarios y nada, tratar de burlarse, porque la verdad que ustedes son los que dan risa. Mientras ustedes están ahí fajados escribiendo y escribiendo y buscando aquí quién dice esto y quién dice lo otro y buscando perfiles y reportando y no sé qué y recopilando información para chivatear. Los amos de ustedes, los dueños de ustedes están gozando. Se lo puse a una ahí que no tienen ni cara en los perfiles. No ponen las caras porque saben que si la familia de aquí lo coge, se le acaba la recarga y la remesa. Oye, porque qué vergüenza trabajar para alguien que te coge como esclavo ahí, que lo que te da es una jabita de pollo y lo que te da un poquitico de aceite ahí, unos platanitos ahí echados a perder, que es lo que a ellos les sobra. Esa es la vergüenza más grande del mundo. Pero además de eso, tratar de ridiculizar a la gente que estamos fuera en libertad. Y todo el tiempo que si los Estados Unidos, no, olvídate de los Estados Unidos, olvídate, ubícate en ti, que tienes que salir de ahí después de un día de trabajo arduo, de chivatear a todo el mundo, de estar ahí perrioneando. Y entonces sales de ahí y fajarte con las guaguas, fajarte con los perros sarnosos pobrecitos de las calles, con todos los huecos llenos de porquería, con las aguas a bañales, con la basura que hay en cada esquina, huyéndolo a los mosquitos, como le dije a una ahí que tiene un perfil falso, una chivatona ahí, que dice que tiene aire acondicionado. Digo, sí, claro, en el trabajo únicamente, porque en tu casa no tienes ni donde caerte muerto. Pero además de eso, imagínate tú, tienes que pensando en el trabajo, con toda la chivatonería que tienes, pensando qué le vas a dar de comer a tus hijos, si es que tienes hijos, o qué vas a comer tú, qué va a comer tu familia. A ver, oye, la cola del pan, pues fui, buscaron el pan, ay Dios mío, el pan que no llegó, ay que se me fue la luz, oye, déjame cargar el teléfono, que si no, no llego a mañana. Porque no tienes luz para cargar el teléfono, no tienes electricidad. Y entonces tú fajado y chivateando, fíjate, tú fajado chivateando porque los Estados Unidos, para que la tenés. No. Y entonces tus dueños gozando, viajando, preparando mañana el fetecún que van a meter a divertirse, tomando cerveza fría en sus piscinas, divirtiéndose y riéndose de ustedes, que son los esclavos, riéndose de ustedes, porque ustedes lo único que hacen es trabajar ahí, de verdad. Están trabajando para sus dueños. Entonces el dueño le tira un huesito y ustedes meleando la bolita ahí y viendo a ver qué van a hacer para poder regalarle algo a sus hijos el día de cumpleaños, porque no tienen nada, no hay un parque donde llevarlo, no hay nada. Mientras tus amos viajan en bote, viajan en yates espectaculares, viven capitalistas y tú como un perrón ahí. Habla chivatón. Ustedes son miserables de verdad, tratando de humillar a los que estamos aquí en libertad. Ustedes tienen que hacer lo que ellos les manden, porque esto es patria y vida. Esto es libertad para el cubano que quiere ser libre. Y tú no eres libre y lo sabes. Esto es patria y vida. Libertad.